1923, un grupo de jóvenes encabezados por Pedro Marín Martínez, Cui, fundaron nuestra entidad. Durante estos 100 años de vida, son muchas las personas que han formado parte del CDGEAS. Canteranos, jugadores, entrenadores, delegados, cumbingueros, masajistas, presidentes, directivos, colaboradores y patrocinadores. El buen trabajo realizado, junto con la dedicación y el cariño de toda una afición, de todo un pueblo, ha hecho posible que hoy estemos aquí celebrando el centenario. Para todos ellos, un fuerte aplauso. Antes de iniciar la cena, vamos a hacer entrega a algunas personas de la insignia de oro y brillante de nuestro Club Deportivo Elgea. Será nuestro presidente, Alberto Simón, quien en representación de todos otorgue las condecoraciones. En primer lugar, pedimos la presencia de los representantes de la Corporación Municipal de nuestro Ayuntamiento, compuesta por el Partido Popular, el Partido Socialista y la Plataforma Civil Elguerina. Con todos ustedes, María Matilde Marín Paló, Jesús Úbeda Colomer y Miguel Juan García. De la Ribera y la Safor, don Eduardo Rivera. Para que esta entidad, nuestro Club Deportivo Elguera, haya cumplido 100 años de historia. Con todos ustedes, Juan García Martínez, Vicente Poqué Barrón, Ramón Matías Amarillo Simón, Rafael Simón Cerdá, Miguel Fabra Aparicio, Emiliano Martínez Esteve, José Aparicio Barberá, Rafael Fernández Sarrión, Enrique Pedrón Aparecio, Sergio Muñoz Gómez, José Sánchez Domingo, Ramón Sánchez Mateo y Juan García. Oh,
Ramón, mi presidente, ¿cómo estás? Muy bien, hombre, mira. Sí, enhorabuena, Ramón. Claro que ha sido. Ese ha sido mi presidente. El año que sufrimos. Muy bien, Ramón. Cuánto me alegro. Todos aquellos presidentes que desgraciadamente ya no están entre nosotros. Para todos ellos, nuestro agradecimiento eterno y un fuerte aplauso. Ahora, y en representación de todos los que algún día vistieron nuestra camiseta, tres capitanes que durante toda su vida y durante décadas han sido referentes para nuestro equipo y nuestra población. Ellos son Luis Aparicio Payá, Ramón Matías y Óscar Aparicio Hijo. ¡Ese es mi capitán! ¡Capi! Y amor durante toda su vida por nuestro club deportivo Enguera. Con todos ustedes, don Daniel Barber Vila. Alberto Simón Sánchez, la insignia de oro. ¡Alberto! Para cerrar el acto, Alberto nos dirigirá unas breves palabras. Día de la presentación de la camiseta a todos los expresidentes, directivos, aficionados, delegados, jugadores, cuerpos técnicos que han trabajado por el club, y gracias a todos vosotros estamos hoy aquí celebrando este día, y este año es súper importante para el club. Me voy a saltar el protocolo porque iba para allá, pero como no sabemos mañana dónde vamos a estar, quería agradecer estos últimos 8 años a toda la gente que me ha ayudado. Todo directivo que me ha echado una mano, jugadores, cuerpos técnicos, Francisco Martínez, Ramón Castelló, José Manuel Gómez, Sergi Tornero, Michelle, Julen, gracias por todo. Mi familia, mi padre, mis hermanos, mis hijas, que si no fuera por ellos yo no estaría hoy aquí con el micro. Gracias por todo. Y luego quiero dar las gracias a 3 personas. Julen, a mí. Todo empezó contigo en enero del 2015 y seguimos aquí trabajando por y para el club. Gracias por todo.
He dicho tres, pero son más, perdonadme. No me quiero olvidar de Francisco Santón Jalabón, que no está ya aquí presente. Paco, para los amigos, es una persona que me ha ayudado mucho a nivel personal, no me quiero olvidar de él. Alfredo Santonja, 6 años tesorero del club, muchas gracias también. Mi hermano Carlos, mi mejor amigo, si no fuera por él, no hoy aquí no estaría. Y luego, el último, a Santi Garrofero. Es un hombre que conocí bien hace 8 años y ojalá si sea más gente como él. Muchas gracias a todos. Spanish and French off the bench, you gotta own it. Down here we play like we dance, it's Brazil, and now you know it.